Mighty! Team Battle! Lucina! Hola, bueno, ¿me escuchan? Estamos intentando castear las matches, pero queremos ver si funciona en el stream. Es que queremos ver si sí se escucha en el stream, güey. ¿Sí se escucha? Ah, excelente, entonces vamos a empezar con el casteo. No exijan mucho porque la verdad no somos muy buenos. Empieza el segundo juego, DX Germen contra Beth Cecil. El primer juego se lo llevaron Beth Cecil con una victoria bastante sólida, por eso, no sé. No conozco mucho sobre los tecnicismos del juego, tal vez sí, pero le comentaba a Rezo que no soy tan bueno con ello, así que veamos cómo empieza el juego, vemos que cada quien agarró por su lado y cómo nos vemos. ¿Cómo Germen se mete en problemas? Contra Cecil, el marco Cecil, no lo conocía, llevo rato sin venir, me parece bastante bueno. Creo que una de las razones por las cuales no casteo es porque me gusta disfrutar el juego y la verdad no me puedo comentar mucho. Pero bueno, vemos cómo intentan castigar a Germen. Buen set, aparte de Germen, para regresar tras un fallo al Facebook, pero creo que no va a durar mucho, tiene bastante daño, así que tiene que cuidarse. Un fair bastante riesgoso, pero le funcionó. Y eso, poniendo la distancia, creo que tiene que enfatizar mucho más precisamente lo que hizo Diez. Muy buena fair, digo, perdón. Sí, que fue neutra la apia, que estuvo muy buena la verdad. No sabía que eso pegaba así. Yo por lo general cuando uso más salto y le hago un upper, pero fue un buen ataque en el upper. De hecho intentando con el consecuencia acabar con DX, ya que tiene bastante daño. Uno pues más desesperado, así está consiguiendo. Ah, ese pero expandido con el shell de Germen. Terminó con la vida de de Diegón. Ah, Diegón es DX, no lo conocen. Un buen counter, es bastante guerrero el juego de dobles. Ah, eso es más cargado. Yo pensé que el Banish ya iba a estar en vulnerabilidad para entonces, pero vemos que se lleva la vida de Beth. Beth con una vida, Cecil con dos. Vemos cómo este juego pinta bien para Diegón y Germen. Es un pedazo bastante. Esperen que esta partida vaya sana y salva para ellos dos. Vemos cómo Shake se aferra a intentar limpiar, pero es difícil. Vemos de nuevo un buen check hace rato. No sé si es una buena idea estar tomando tanto riesgo. Por el porcentaje tal vez sí, pero exactamente, es un bouncing pitch bastante impredecible, yo no lo esperaba. Muy bien, vemos que hay lamentable la pérdida de la vida de Germen, que se quedó sin salto. Y las cosas se emparejan un poco, por cuestión de porcentajes, siguen algo parejos, pero las vidas están a favor en este momento para ver si se siente. Creo que sí le están agarrando bastante confianza en el momento de castigar. Creo que tiene que ser un poco más todo de pareja, Germen y Diego. Los throws de cualquiera de esos dos, sabe, esos dos monos son buenos para matar. Lo salvó. ¡Qué salvada espectacular de parte de Beto con Bouncing Beach para evitar que se muera! Le rompen el escudo. Eso es stop. ¡Ah! ¡No! Germen arruinando la kill. El shield break fue muy bueno, pero pues la presión, la desesperación por salvar a su compañero rindió cierto fruto. Y ahora vemos que de nuevo están en ventaja Beth Cecil, estando los dos, mientras que pues Diegón se murió. Veamos cómo Germen intenta conseguir, no sé qué estoy buscando, la verdad. Yo en estos momentos por lo general no sé qué hacer, me desespero mucho. Buscando el tipper para la kill. Yo creo que deberían buscar algo más seguro. Tal vez no sería complicado que uno lo agarre y el otro le tire un smash, con eso es suficiente. Buscarían los superbo smash
de Mark. Vemos cómo se sigue intentando matarlo con un... con un fair, con... ah, exactamente lo que les decía. Es un grab y smash y listo. Termina este match 2-0 a favor de Cecil. Fue un buen resultado. Pudo haber terminado de otra forma, pero... pero así estuvo todo.